Ahora que ya conocemos los grados del blues y la estructura, veamos qué otras notas podemos tocar aparte de las fundamentales de los grados. Existen los así llamados blues mayores y los blues menores. Es mucho más frecuente los blues mayores que los menores, así que eso es lo que trataremos hoy. En los blues mayores el acorde típico es el acorde 7, o acorde dominante. Este acorde en la armonía tradicional occidental tiene la función de establecer el tono, tiene una tensión que resuelve hacia el tono, por ejemplo. Pero en el blues, cada grado tiene un acorde 7, es decir, el blues es una tensión permanente que nunca resuelve. El acorde 7 es un acorde de tétrada, es decir, un acorde que combina cuatro intervalos. Un intervalo de fundamental, otro de tercera mayor, otro de quinta justa y finalmente una séptima menor. Si tomamos do como referencia, acá partiendo del tercer traste de la cuerda la, do viene a ser la fundamental. Dos tonos más agudo, en el segundo traste de la cuerda re, encontramos la tercera mayor. Tres tonos y medio más agudo encontramos el intervalo de quinta justa, en el quinto traste de la cuerda re un sol. El último intervalo, la séptima menor, está un tono más grave que la octava de la fundamental. La podemos tocar entonces en la cuerda sol, en el tercer traste, un si bemol. Thank you.
Este ejemplo de blues utiliza solo notas pertenecientes al acorde 7. Estamos en tonalidad de La. La intención es de blues shuffle, es decir, un blues de tiempo intermedio, rítmicamente muy pegado a la corchea swing. El motivo pregunta suena de esta forma. Y el motivo respuesta suena así. Solo estamos utilizando entonces intervalos acá de fundamental, quinta justa, séptima menor y octava. Fundamental, quinto traste de la cuerda mi, quinta justa, séptimo traste de la cuerda la, séptima menor, quinto traste de la cuerda re y octava, séptimo traste de la cuerda re. Motivo pregunta otra vez, lentamente. La, la, mi, mi, sol, la. El motivo respuesta utiliza los mismos intervalos, pero en otro orden. Suena así. La, 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 sol, mi, la. Entonces, al preguntar y responder, consumimos dos compases, así que hacemos dos preguntas y respuestas y luego nos toca cambiar al cuarto grado. El motivo pregunta, entonces, en el cuarto grado es lo mismo, los mismos intervalos, pero transportado a re. Es decir, re, re, la, la, do, re. Y el motivo respuesta es ligeramente diferente al final. Terminamos con un tresillo descendente. Lentamente el motivo respuesta. Re, 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 do, la, do, la, re, do, la. Y volvemos al primer grado y hacemos una pregunta y respuesta. Luego viene entonces la etapa de la resolución. El quinto grado de La es Mi. Y escogemos como quinto grado tocar este Mi para que tenga más peso. Y aquí sí va a aparecer el intervalo de tercera mayor que nos tuvo antes con este motivo. Nos concentramos entonces en hacer la tríada mayor. Mi, Mi, Sol sostenido. Cambiamos al cuarto grado, que es re, y hacemos este motivo. Es decir, re, cuerda libre la, que es la quinta justa grave de re, ese do, que viene a ser séptima menor de re, es decir, un tono más grave que la fundamental o la octava es séptima menor. Re, re, la, do, re, la, re, fa sostenido. Dejamos como última nota del motivo la tercera mayor de re, octava hacia abajo, más grave, que estaría en el segundo traste de la cuerda mi. Volvemos al primer grado. Y en el compás 12 de la estructura, el motivo suena así. Son solo fundamentales y séptima menor. Tocamos el mi del séptimo traste de la cuerda la. Combinamos entonces con un mi octavado más grave. Como cuerda libre, volvemos al mi registro agudo. Y luego hacemos un hammer-on desde el re, que es séptima menor de mi. Y ahí hacemos una sucesión de tresillos. Y combinamos con mi, ya sea en forma de cuerda libre o un mi más agudo.
más lento. Cuando llegue el momento de realizar el final, se desencadenará, como ya discutimos, en el compás 11 de la estructura, desde el primer grado, la. Es decir, tocamos la, bajamos un tono más grave a sol, bajamos un semitono al fa sostenido, que es sexta mayor de la, bajamos un semitono más a un fa natural, que es la nota cromática, finalmente resolvemos el quinto grado de la, que lo hacemos en forma de cuerda libre, mi. Luego un semitono más agudo que el tono, que es si bemol, y final